Hola y bienvenidos a un nuevo video de UCP Tutoriales. Hoy te enseñaremos un poco sobre un simulador que se usa mucho en ingenierías y licenciaturas que tengan materias relacionadas con electrónica y es Multisim. El software Multisim integra Simulador Space, estándar en la industria con un entorno esquemático interactivo para visualizar y analizar al instante el comportamiento de circuitos electrónicos. Su interfaz intuitiva ayuda a los profesores a reforzar la teoría de los circuitos y a mejorar la retención de la teoría en todo plan de estudios de la ingeniería. Lo primero que haremos es abrir nuestro programa. Veremos que tiene varias opciones y una hoja donde podemos dibujar un circuito. A continuación te explicaremos de qué tratan estas opciones. File. Aquí podemos crear un nuevo documento, abrir uno ya existente que tengamos guardado en nuestros archivos, guardar los cambios realizados para no perderlos, o guardar y ponerle un nombre con el cual será fácil de identificar. Edit. Aquí podemos regresar a la versión anterior de nuestro proyecto, antes que le cambiáramos algo o apretar las teclas Control más Z, o volver a poner algo que borramos con Control más Y. Aquí también podemos cortar o copiar algunos componentes que se pueden repetir en nuestro circuito. En View, esta opción es para ir viendo qué es lo que lleva nuestro circuito. Podemos hacer zoom a todo el circuito o solo una parte. También podemos sacar las toolbar o barra de tareas. En Place, aquí podemos escoger algunas opciones como poner pruebas de voltaje y corriente a nuestro circuito, comprobar nodos, los diferentes tipos de conectores, incluso hacer anotaciones para no olvidar nada sobre nuestro circuito. En MCU, es la herramienta de Multisim para poder configurar un microcontrolador. Simulate. Aquí podemos observar que están todas las opciones de nuestra simulación, ya que nuestro circuito no hará nada hasta que apretemos Run, y podremos detener la simulación cuando apretemos Stop. También tenemos todos los aparatos electrónicos que nos pueden ayudar a analizar el comportamiento de nuestro circuito, como lo es un multímetro, un osciloscopio, un generador de señales, o también podemos obtener sus gráficas de borde. Transfer. Aquí podemos pasar nuestro circuito a un diseño PCB y así poder imprimirlo en una placa. Tools. Aquí tenemos varias opciones que nos pueden ayudar a iniciar y comprender cómo funciona Multisim y qué tanto nos podemos ayudar. Si no tienes un circuito en mente, pero quieres probar las diferentes herramientas que Multisim ofrece, en Tools Circuit Wizard podemos encontrar configuraciones muy comunes de proyectos de electrónica, como lo es el circuito integrado 555 o circuitos con op-amps que nos pueden servir de ejemplo. También podemos usarlos como prueba y error, moviendo sus valores o sacando sus gráficas. Reports. Una de las ventajas de esta opción es poder ver la programación en Space del componente que seleccionemos. Eso te puede ahorrar mucho trabajo en programación. Option. Aquí podemos cambiar la configuración de toda nuestra área de trabajo, desde los colores, el tamaño de letra, su fuente, hasta la configuración del PCB. Windows. Es la ventana de trabajo donde estamos dibujando nuestro circuito. Aquí podemos cambiar su forma si queremos que sea vertical, horizontal o en cascada. Tenemos libertad de trabajar como más nos acomodemos. Help. Como el nombre nos indica, esta opción es para resolver dudas o investigar más sobre el simulador. Aquí vendrán descripciones detalladas y ejemplos de lo que se puede simular en Multisim. Ya que vimos un poco sobre las opciones que trae Multisim, vamos a simular unos circuitos. Damos clic donde dice Play Source. Esto nos abre una ventana donde están todos los componentes. Seleccionamos un capacitor. Y ahora, donde dice Resistor, también damos clic. Podemos seleccionar cualquier valor, ya que se le puede cambiar a nuestra conveniencia muy fácilmente. Y por último, escogemos un inductor. Aquí lo mismo. No es importante seleccionar su valor, ya que se le puede cambiar. Ahora, en la barra del lado derecho, tenemos un acceso rápido a varios aparatos electrónicos. Escogemos el que se llama generador de funciones. Ahora en grupos, ponemos source y escribimos ground. Esto será la tierra común entre nuestro circuito y el generador de funciones. Ahora conectamos todo. Haremos una configuración RLC. Como puedes ver, las líneas que se conectan a los elementos formando nodos. Como puedes ver, las líneas que dibujamos las podemos manipular para así acomodar el circuito y hacer más fácil entender su conexión. Al igual donde escogimos el generador de funciones, ahora buscamos el que dice osciloscopio y lo empezamos a conectar.
Uno de sus canales lo pondremos en el nodo donde está la resistencia y el generador. Otro canal en el nodo donde está la resistencia y el capacitor. Y por último conectamos un canal en el nodo donde está conectado el capacitor y el inductor. ¿Recuerdas lo que hace un momento decíamos sobre el botón Run? Pues lo presionamos para iniciar la simulación. En el osciloscopio se ven los tres canales y con la ventana que nos arroja el generador podemos cambiar la forma, su frecuencia y amplitud. Aumentaremos mucho su frecuencia y podrás ver cómo en el osciloscopio esto se ve reflejado. Le podemos poner pausa a la simulación y con la perilla de segundos moverla para ver más claramente cómo se está comportando justo donde la detuvimos. Listo, terminamos nuestro primer circuito. Ahora toca hacer uno más complejo. Lo primero que haremos es seleccionar los componentes. Entramos en Power Source y escogemos el elemento llamado AC Power. Ahora le damos clic en Basic y escogemos una resistencia, dos inductores y dos capacitores. Si en tu circuito vas a usar varios elementos del mismo tipo, puedes copiar y pegar. Volvemos a abrir el selector de componentes y en Power Source escribimos o buscamos la palabra Ground. Esta será nuestra tierra. En el lado derecho, donde está el multímetro, osciloscopio y demás componentes que ya usamos, escogemos el que dice Bode, ya que la configuración que le dimos a nuestro circuito es de un filtro pasabajas. Y con su gráfica de Bode podemos ver su comportamiento. Conectamos la entrada en el nodo entre la fuente y la resistencia, y la salida entre el nodo entre el inductor 2 y capacitor 2. Por último, conectamos la tierra. Ahora le damos en el botón Run, y así iniciará la simulación de nuestro circuito. Podemos ver en su gráfica de Bode dónde filtra la señal y a qué frecuencia. Ahora que sabemos que nuestro circuito se comporta de manera correcta y tal cual la esperábamos, podemos llevar esta configuración ya a un circuito físico. Terminamos. Esperamos que ese tutorial te haya servido y espéranos en el siguiente video de UCP Tutoriales.